El Madrid no ha jugado bien, el Madrid ha merecido perder, el Madrid con los cambios ha deshecho, se ha deshilachado. Podemos hablar mil cosas, pero centrándonos en Mbappé, yo creo que él no ha entendido que tú puedes jugar mal en el Madrid. Pero en el Madrid lo que no se perdona es la indolencia. Cierto. Y la falta de actitud. Cierto. Y perder un balón y no pelearlo para recuperarlo. Y no, por ejemplo, antes de la primera ocasión de Liverpool viene de un fallo el que se relaja, se duerme y medio vuelve, pero no vuelve. La última ocasión de Liverpool es otro balón que falla. Entonces yo creo que Mbappé puede jugar bien o mal. Lo que no le puede faltar es la actitud. Y creo que eso es lo que el madridismo, o lo que estamos hablando ahora de la gente que está viendo Mbappé y decepcionada con Mbappé, es sobre todo eso, que se le ve algo indolente. Yo no todavía, pero yo creo que el problema de Mbappé es que todavía no ha comprendido lo que es jugar en el Real Madrid. Y se va directo al vestuario el perro. Se va directo al vestuario, ¿eh? Es la gran mentira este tío. La gran mentira. ¡Qué asco de tío! Que sí, hermanito, el Real Madrid se encuentra en serios problemas en la actual edición de la UEFA Champions League tras sufrir dos derrotas consecutivas frente al Milan y ayer frente a la Liverpool. El equipo blanco-blanco sigue sin lograr escalar posiciones en la clasificación y los octavos de final parecen cada vez más lejanos. Con la jornada 5 de la fase de la Liga ya concluida, el Real Madrid acumula 6 puntos, lo que lo coloca en la posición número 24, un lugar crack que aún permite el acceso a playoffs. Sin embargo, va a ser difícil. La eliminación está peligrosamente cerca, a solo 2 puntos de distancia. Este formato, la verdad, no deja margen para especulaciones y mantiene muchas posibilidades abiertas, sí, pero será muy difícil. Y es que recordemos que el día de ayer el Liverpool dominó el partido a su antojo 2-0, goles de McAllister y Cody Gakpo. Los de Arne Slot, que parecen indestructibles, pasearon a un Real Madrid lleno de lesiones, sí, y de dudas. Y con una pésima actuación, por supuesto, de Kylian Mbappé, que acabó fallando un penal y desperdició lo que hubiese sido la chance de empatar el duelo. Un resultado que complica profundamente a los de Carleto Ancelotti, repito. Y que hunde más la crisis de confianza que está devorando a Donatello. Y es que podemos especular con los motivos, intentar conocer si obedecen a razones extradeportivas, si tienen su origen en el apartado anímico o se circunscriben estrictamente al terreno futbolístico. El hecho, crack, irrefutable es que Kiki hoy no es ni la sombra del jugador que ha sido durante los últimos años, que las cosas no le están saliendo y la crisis de confianza que sufre el jugador le está devorando hasta convertirle en un futbolista irreconocible. Con esta imagen, crack, te das cuenta lo roto que está mentalmente Kylian Mbappé. Para que te des cuenta, crack, lo importante que es la salud y el poder mental tanto en los jugadores de fútbol como en las personas. No sé qué problema tendrá mentalmente Mbappé, pero es obvio que algo le pasa. Al final, tener una buena mentalidad es muy importante para jugar bien y ahora mismo no la tiene. Al final, crack, es un ser humano como todos nosotros. Por mucho dinero que gane, se ve que tiene su problema, reitero, y espero que le ayuden y pueda dar su mejor versión. Y es que el día de ayer, miren cómo salió tras el pitazo final. No saludó a absolutamente nadie, en silencio, ido en otro mundo, con la cabeza en Júpiter. Con ganas de salir huyendo, de salir corriendo, con ganas de salir con un vuelo directo a Francia. Una actitud que, por supuesto, los hinchas criticaron también porque los demás futbolistas estaban saludando, pidiendo perdón a los fans por ese compromiso. Pero Mbappé no. Mbappé se fue solo, sin hablar con nadie, sin decirle nada, absolutamente nadie, directo al vestuario. Pero entiendan, amigos, tiene algo mental. Hay que ayudarlo y no criticarlo tanto. Gente cuando está en el suelo, cuando está en el aire no le hace falta. Viene nadie. Hay que estar con la gente cuando está en el suelo, cuando está en el hoyo. Y ahora está en el hoyo. Y ahora es muy fácil decir, Mbappé, que te den que eres un fracasado. No me da la gana. Y mira que hace meses hubiera pensado eso. Pues ahora quiero ayudar a Mbappé.
Y miren esta imagen, por ejemplo, también lo que más se preocupa de Mbappé no es que falle tanto o que no le salgan ni los regates ni nada. Pienso que todo esto es mejorable. Lo más preocupante, la verdad, de Kiki es que parece, pues, que tiene cero confianza ahora mismo. Cero confianza en la calidad de que tiene, cero confianza en lo crack que es. Tiene un bloqueo mental total. Esta imagen, crack, es de alguien que no está bien y se aíslan para tener cierta tranquilidad. Y es que sí, miren, en silencio, desganado, sin motivación. Te lo digo, hermano, la camiseta del Madrid pesa y mucho. Hay jugadores que lo asumen y se adaptan, y otros que les cuesta, y mucho. Mbappé debe trabajar el tema mental porque le falta motivación, le falta ánimo y está perdido en el campo y con sus compañeros. Es por eso, amigos, que miren, tras el fallo de Mbappé, Jude Bellingham se acerca a Donatello, que se quería morir y se quería ir del estadio. Bellingham le dice: calma, vamos, Kylian, vamos, actitud, esto es el Real Madrid. Le da como una especie de regaño por su mala actitud, hermano. Esa no es la actitud, levántate, somos el Madrid, papá. Y razón tiene Jude y la prensa española. No es que juegue mal, es la falta de actitud. Muy bien, Jude Bellingham, por recalcarle, por el regaño. Ahora bien, a Donatello. El Madrid no ha jugado bien, el Madrid ha merecido perder, el Madrid con los cambios ha deshecho, ha deshilachado. Podemos hablar mil cosas, pero centrándonos en Mbappé, yo creo que él no ha entendido que tú puedes jugar mal en el Madrid. Pero en el Madrid lo que no se perdona es la indolencia. Cierto. Y la falta de actitud. Cierto. Y perder un balón y no pelearlo para recuperarlo. Y no, por ejemplo, el antes de la primera ocasión de Liverpool viene de un fallo, el que se relaja, se duerme y medio vuelve, pero no vuelve. La última ocasión de Liverpool es otro balón que falla. Entonces yo creo que Mbappé puede jugar bien o mal. Lo que no le puede faltar es la actitud. Y creo que eso es lo que el madridismo, o lo que estamos hablando ahora de la gente que está viendo Mbappé y decepcionada con Mbappé, es sobre todo eso, que se le ve algo indolente. Yo no todavía, no, pero yo creo que el problema de Mbappé es que todavía no ha comprendido lo que es jugar en el Real Madrid. La falta de confianza de Mbappé, primero por la izquierda, luego la ha colocado por centro, ya no solo por el penalti, sino por el partido en general. Él, como los otros, ha luchado, competido, no ha acertado mucho, ha fallado el penalti, creo que para él va a ser un momento complicado, pero él tiene el apoyo de todos aquí, tiene que salir pronto, y va a salir pronto a este momento de dificultad. Obviamente, fallar un penalti en un partido así, el jugador está un poco decepcionado, pero tenemos que mirar, él también, adelante. En este camino. Bueno, evidentemente, sí. Como dice Bernd, cuando tenga todos los jugadores alrededor siempre será más fácil, pero es que está siempre muy perseguido, está en el límite, está siempre, no participa tanto en el juego, porque cuando está Vinicius está en el centro y tiene, yo creo, un poquito de ansia, en cierto modo, de acabar jugadas, de hacer goles y de por una vez romper. No lo está consiguiendo, decía Ceballos que hay que esperarle, como es lógico a un jugador de este nivel, pero en estos momentos no le están encontrando. De su ansiedad hace tiempo que viene hablando Valdano, ¿no? Bueno, la ansiedad es el gran enemigo de los jugadores. Él sabe perfectamente las expectativas que ha provocado su fichaje en el Real Madrid y, lógicamente, quiere cumplir de inmediato con todo lo que esperábamos de él, ¿no? Déjame decirte que para mí, de todos los problemas que tiene el Real Madrid, este es el menor. Porque es un supercrack y está en la plenitud de su carrera.